En este vídeo os voy a hablar de la gestión del agua en el huerto o en el jardín. Vamos a hablar de riego y vamos a buscar solución a un problema que me comentáis muchos que tenéis en común. ¿Cómo hago para llevar el agua de riego de un punto a otro de la parcela si la tengo muy alejada y cuando tiro metros de goma de manguera no llega a presión a la zona donde tengo las plantas? Bueno, pues ese problema lo vamos a solucionar utilizando un aparatito tan pequeño como este de aquí que me cabe en la palma de la mano. Esto es una bomba de riego, es una bomba a batería, por lo que la vamos a poder utilizar en cualquier lugar. Al no necesitar conectarse a la red eléctrica, no vamos a necesitar tener corriente para utilizarla, por lo que la puedes utilizar en cualquier zona rural. Incluso si en tu jardín no tienes arqueta, no tienes toma de agua, no tienes ninguna posibilidad inicial de tener agua, Puedes tener un bidón para recoger agua de lluvia y utilizar esta bomba para dar presión a todas las zonas de tu jardín. Además, como la gestión del agua de riego es tan importante en cualquier huerto y en cualquier jardín, en este vídeo vamos a aprovechar el uso de la bomba para utilizar una instalación de riego localizado y gestionar el agua gota a gota. Esto es un sistema de riego localizado de alta frecuencia. En concreto es un sistema de riego con goteros. El gotero es un emisor de riego de bajo caudal, baja presión y alta frecuencia. Y cumple su función regando de forma localizada en un punto concreto mediante el riego gota a gota. A este gotero en concreto se le puede regular el caudal. Pero la regulación no es exacta, lo haremos de forma manual y a ojo. En un extremo de la tubería tenemos un conector rápido de manguera que nos permitirá conectar aquí la manguera de riego con la traída de agua. En la parte final de la tubería tenemos una tapa ciega que impedirá que el agua se escape por aquí. Este bidón que ves aquí tiene 1000 litros de capacidad y lo tengo para recoger agua de lluvia. En mi caso, este bidón el problema que tiene es que está a unos 50 metros de distancia de la zona en la que quiero poner el riego por goteo. Así que lo que voy a hacer va a ser... Utilizar esta pequeña bomba para extraer desde aquí arriba, desde la boca del bidón, el agua. Con una manguera lo voy a llevar a la zona donde tengo el sistema de riego por goteo y voy a poder llevarlo con la suficiente fuerza para que todos los goteros den el agua con el mismo caudal. Además, la ventaja de utilizar esta pequeña bomba es que la manguera que lleva el agua hasta allí va a poder utilizarse tanto para el sistema de goteo como para un sistema de aspersión, de difusión, o para colocar una manguera y utilizarla con el riego tradicional de toda la vida. La puesta en marcha es muy sencilla. Aunque viene con un soporte para anclar en la pared, como yo en este caso la voy a poner en un bidón, la voy a anclar con el gancho a un alambre que tengo aquí. De esta manera, tengo fija la parte en la que lleva la batería, la conecto. Y ahora empiezo a montar la bomba. Mira, un sistema que me gusta mucho es cómo está diseñado para recoger el cable. Ya que si tienes un cable muy largo, lo vas a poder clipar aquí y utilizarlo con la distancia, con la medida que necesites. La conexión del cable, como puedes ver, es muy sencilla. Viene con una rosca de seguridad. Aquí colocamos la manguera a la extracción de la bomba. Antes de poner en marcha la bomba, lo que vamos a hacer va a ser conectar el otro extremo de la manguera para que el agua no se pierda. Para poner en marcha el sistema de riego, solamente hay que pulsar este botón de aquí. Pero aquí tenemos un botón muy interesante y es un temporizador. Si después de pulsar este botón hacemos una pulsación, programaremos el riego para 5 minutos. Si hacemos 2, programaremos para 10. Y si pulsamos 3, Programaremos para 15 minutos. Así que una pulsación y tres pulsaciones encendido para 15 minutos. Y vamos a ver cómo va el sistema de riego. Sin trampa ni cartón. Un bidón de 1000 litros del que extraigo el riego a través de una manguera. Y vamos a seguir la manguera para ver el recorrido que tiene por la finca. Como podéis ver, no os engañaba, tenemos un recorrido de casi 50 metros. Solamente hace aquí un poco de curva. Aquí tenemos el empalme al sistema de riego por goteo y así es como funciona. Como podéis ver, el tubo principal tiene un latiguillo. Y ese latiguillo está orientado a la raíz de la planta. Como os comentaba en la instalación, el latiguillo se puede regular en los extremos para que el goteo sea más o menos continuo. Es muy importante que revise siempre la instalación, ya que en este caso de aquí estaríamos teniendo una pérdida de agua en esta parte por un mal ajuste del extremo del latiguillo. También puede darse el caso de que tengas algún latiguillo tupido o cerrado y que necesite un ajuste para empezar a gotear. También puede darse el caso de que por rotura o por exceso de presión uno de los latiguillos se suelte y tengamos un exceso de riego. Recuerda que esto es importante evitarlo, ya que encharcar las plantas también puede hacer que se dañen y se sequen. Y además estamos desperdiciando el recurso del agua. La instalación del latiguillo de goteo es muy sencilla. Por un lado cogemos el extremo del latiguillo e introducimos el conector. Está un poco fuerte porque debe quedar bien ajustado. Este extremo de aquí lo tenemos que introducir en el tubo y para ello lo vamos a perforar. Aunque en el mercado existen herramientas específicas, yo tengo una pequeña broca soldada a un tubo y es que me encanta el bricolaje. Como el plástico es blandito, es muy fácil de perforar. Y ahora, una vez que tenemos el agujero hecho, lo que tenemos que hacer es introducir el tubo. Con mucho cuidado, lo presionamos y es importante que no quede holgado, que quede duro, apretado. Una vez que lo tenemos colocado, lo que tenemos que hacer es comprobar que cuando echa el agua no tiene pérdidas. Como te comentaba antes, este sistema de extracción de agua no solo nos permite conectar a tubería de riego por goteo, sino que además nos va a permitir conectar una lanza en la manguera, y regar como hemos regado toda la vida ajustando la lanza podremos regar diferentes zonas del jardín Finalizados los 15 minutos de riego que programamos en la bomba, el gotero va mermando el caudal, disminuyendo gota a gota hasta quedar cerrado por completo. Espero que este vídeo te haya gustado, espero que te haya sido de ayuda y espero también tus comentarios por aquí abajo diciéndome cómo gestionas el agua de riego en tu huerto o jardín. Espero que tengas en cuenta el poder utilizar agua de lluvia, que recuperes el agua de la naturaleza. Es el mejor agua que puedes utilizar para el riego. Y ahora, gracias a este sistema de extracción de agua, ya no tienes ninguna excusa para poder llevarla a cualquier punto de tu jardín. Nos vemos en los siguientes vídeos.